La ministra para la Salud, Luisana Melo, negó que hayan muerto 23 personas en el país por casos de difteria. Asimismo, aseguró que a través del ministerio está garantizado todo el medicamento preventivo de esta enfermedad. No es cierto las 23 muertes. El tema de difteria es un tema de regional, o sea, solo en el estado Bolívar se encontraron de todos los casos sospechosos que se tuvieron. Solo hay 4 casos y 2 casos de muerte confirmada. Del resto, no, los demás casos no han sido confirmados como difteria. Está absolutamente garantizado todo el tratamiento para la difteria, que es preventivo, la vacuna. Y para las sospechas de enfermedades de amigdalitis, el tratamiento más simple, que es penicilina. Eso también está garantizado. La jefe de este gabinete indicó que actualmente el Ejecutivo no maneja cifras oficiales sobre la escasez de medicamentos. La escasez es relativa, o sea, según cómo la mida. Si tú mides la escasez por los nombres comerciales, entonces seguramente tendrás una altísima escasez. Pero si tú mides la escasez por los principios activos que garantiza el Estado venezolano para las enfermedades de las que mayor sufre la población venezolana, con seguridad ese porcentaje de escasez es mucho más bajo. No hay un porcentaje oficial. Asimismo, en referencia al llamado de atención que hizo el mismo presidente Nicolás Maduro por la falta de efectividad del sistema 0800 Salud Ya, la ministra aseguró que el sistema cuenta con 80% de aceptación a nivel nacional. De satisfacción en el 0800 Salud está por encima del 80%. O sea, existe efectivamente, como siempre lo he dicho, medicamentos puntuales y alternos que no están. El gobierno bolivariano garantiza son los medicamentos que el Ministerio del Poder Popular para la Salud coloca como el medicamentos esenciales dentro de sus programas de salud. La ministra informó que el presupuesto nacional ha aumentado 500% para el año 2017. Desde Caracas, Vanessa Santana, Notiminuto.